Rebeca, ¿qué experimentaste al hacer la molienda? Más allá del cansancio, lo que culturalmente significa. Bueno, en principio fue increíble. Increíble por lo que pasas antes de hacer esto, que vienes a visitar el Valle de Guadalupe y te llenas de la historia de lo que es el vino. Pues cuando te hacen esta invitación, sí te vas a esos tiempos en donde estás creando algo generoso, algo importante para tu región y un buen vino. Entonces, más que por ganarte el premio, yo sí me trasladé a que estaba produciendo un vino. Joven, he tomado vino tinto y jamás lo he podido producir de alguna manera, y este es el inicio de la producción del vino tinto. Y nuevamente las mujeres fueron las que llevaron ganas lo que estoy produciendo. Están los inicios de la cultura. Así es, porque ahora con la tecnología tan actualizada, pues todo este proceso se hace en 5 minutos, se recolectan toneladas de litros del producto. Estamos regresando a la tecnología con esta prueba que estamos haciendo en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias. Guillermo Canales Treviño, vengo de la ciudad de Oaxaca. Muchas gracias. Bienvenido. Gracias. Bienvenido, gracias.
Oye, es un sueño hecho realidad, porque siempre hemos visto esto, hemos visto qué bonito se presentan los artistas, y la verdad es de que era un sueño para nosotras poder venir a un evento así, gracias a la Cheto que nos invita. De verdad es un sueño hecho realidad. Pregúntale a Ivonne, porque ella es la que está más emocionada. Yo estoy muy emocionada porque yo sí quiero festejar este mes. Este mes es el mes de la uva. La mejor uva será este mes, y estoy tan feliz de estar aquí y quiero poner mi habitación en este lugar. No, quiere vivir en este. Tres días de Samedish, ya no somos Ilse, somos Ilse, con Mimi, somos Flan, somos las puercas, las somos pilaricas. Sí, la corcholata y la guayaba, lo que ustedes quieran. Tienen 30 años de carrera y ustedes son un icono de la música de los 80, todo eso. Me gustaría saber, ustedes no fueran lo que son, se vieran como público, ¿qué se admiraría? Ay, qué buena pregunta. Si ustedes no fueran lo que son, o sea, de artista. Si tú no fueras Flans y tuvieras a Flans en el escenario, qué padre. ¿Qué les admiraría? Pues yo admiraría eso de que tres personas que se ven tan distintas puedan convivir en armonía en un solo proyecto. Creo que eso es lo que yo admiraría. Y eso es lo que ha de estar padre, ¿no? De, pues, el ramillete, el mosaico de diferencia y que sea algo, repito, armónico. Fíjate, lo que yo admiraría, creo que mucha gente que se dedica a esta actividad tan bonita quisiera permanecer tantas décadas y muchos años. Creo que admiraría el poder ver a tres chicas que permanecen y además provocan cosas allá arriba en el escenario y se divierten. Entonces eso, creo que muchos quisieran seguir y seguir haciendo música. Y esto es lo padre de ese grupo, que admiraría por eso, porque continúan. Y además, por alguna razón, la gente las quiere ver y las quiere, y eso ellas lo devuelven con amor. Con las canciones y arriba en el escenario. Oye, pero Ivonne, sobre todo, admiraría a la güerita Chaparro. Exacto, exacto, claro. Yo admiraría el talento. O sea, ahora sí que si me preguntas a mí, no, pero si yo fuera público, yo diría que angelote tienen estas dos estúpidas. Porque sí, no dejan de ser bastante brutas, pero sí, qué angelote, qué talentototote, y qué bien se la pasan arriba del escenario, y yo quisiera ser amiga de ellas. ¡Sí! Thank you.
sin final.